Vamos a destapar los amigos juntos para que lo veamos. Ya vieron lo que acaba de salir aquí. Ah, se ve algo como antiguo. Ahora vamos a ver la moneda del cazamonedas. Ah, ¿verdad, ladrón? ¡Ay, sí, una monedota! Tienes razón. Ah, se ve que sí está buena, Puede ser antigua. Sí, aquí están los cimientos, efectivamente. Se pueden ver. Ya, chida vista. Qué paisaje, mira. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal Detector Rex. Hoy nos encontramos en una búsqueda de tesoros con detector de metales. Vengo con el cazamonedas. ¿Qué tal, amigos? Y bueno, amigos, hoy vamos a buscar aquí en una casa antigua de estas que nos gustan mucho, estas casas que están en el monte, que bueno, hace muchos años vivieron aquí algunas personas. No sabemos cuánto, pero sí tiene cimientos esta parte de aquí, cimientos antiguos hechos de piedra en su base y en la parte de arriba eran adobes usualmente, adobes con su tejado que bueno, ya están completamente deshechos, ya no se ven. Y bueno, la verdad es que este tipo de búsquedas es muy interesante, puesto que las piezas que salen aquí a veces son extrañas, son raras y bueno, puede ver alguna de valor, algún tesoro por ahí oculto, algún guardadito de los que vivían aquí hace más de 200 años tal vez. Qué bonito lugar para pasarla bien aquí a gusto, dándole una buscadita. Vamos a ver qué sale, amigos, les voy a ir mostrando poco a poco qué nos vamos encontrando. Monedas. Harley. Vamos a darle un recorrido aquí para ver qué es la situación, cómo está el panorama de la búsqueda del día de hoy. Tenemos una serie de árboles que han tirado para hacer leña seguramente. Es temporada de frío y se ocupa mucho la leña para la comida, para las casas también, que son aquí de adobe todavía algunas de ellas. La verdad es que la comida que tiene esta leña debajo del fogón sabe riquísima por alguna razón. Este humito que se despide a la hora de quemarse, de hacer combustión, es buenísimo, es riquísimo. Le da un sabor, un sazón muy rico a toda la comida. Pruébenla un día si pueden. Vengan a una casita de adobe de las de por aquí para que, bueno, conozcan esos sazones. Se los recomiendo mucho. Miren, como pueden ver, esto prende de volada. Este ocochal, ¿verdad? Ocochal le llaman, pero es esta hierba que prende demasiado rápido. En cuanto le pones aquí un encendedor, seguramente se va a encender increíblemente rápido. Rápidamente, esto también es peligroso, puesto que también han habido incendios. Cuando cae aquí alguna chispa o alguna lupa, tal vez, de algún cristal que haga este efecto, o bueno, algún descuido, ¿no? Alguna fogata que no quedó bien apagada, que no dejaron bien tapada. Efectivamente, aquí ya hubo una fogata y estas son las que a veces ocasionan incendios, como pueden ver. Aquí están las cenizas de lo que quemaron aquí. Aquí se puede ver más cimientos, ¿verdad? En toda la roca que acumularon aquí. Esto era una vivienda de hace muchos años. Puede ver toda la barda. Esta zarza es muy común en estos lugares. Solamente la sembraban las personas que vivían en las casas de aquí para tener la zarzamora. Fruto pequeñito, color morado, color rojizo. Cuando ya está maduro, que sabe muy rico, muy acidito. El azorbe puede ser muy grande, así que vamos a tener que detectar aquí en los alrededores también. Se ve como un pequeño cuarto de la casa de antes. Miren, aquí está una barda. Estaba gruesa de aquí. Acá, todo eso. Sí, mira, puede ser o basura que trajeron las personas o tal vez algún vestigio de los que vivían aquí. Ándale, ese es buen tono. A ver. ¿Te la viene? Sí. Ahí salió, aquí está. Mire. Oh, moneda, primer moneda. Oye, vaya, tiene un hoyito, ¿ya viste? Vamos a ver qué es. Ah, muy bien. Es de cobre, ¿no? Te da un tono como de cobre con un hoyito. Quiere decir que de alguna forma la tenían aquí colgada, la tenían agarrada de un hilo. Vaya, no es moneda antigua. Tiene el águila de lado, miren. Aquí se puede ver. Vaya, no es antigua, pero no sé. Es una Josefa perforada. Qué raro encontrar una Josefa así, la primera vez que veo una, creo, en todas las búsquedas. Josefa, 5 centavos, de 1950 y tantos, es de las más antiguas. 1952 ya nos da alguna antigüedad de este lugar. ¿Qué salió? ¿Un pedazo de olla? De jarrito, ¿no? Ah, sí. Pues sigue sonando, pero... ¿Sigue sonando?
Sigue sonando muy bien. Una moneda así, es una moneda común, la Josefa, Josefa Ortiz de Domínguez, del año 1952. Tiene más de 70 años, 70 años. La verdad es que ya nos da un indicio de las últimas personas que vivieron aquí, tal vez la última generación de personas que vivieron en esta casa, que fue hace más de 70 años, por lo que nos da buenas posibilidades de encontrar algo interesante o algo valioso, tal vez, ya que en ese entonces no había bancos. Ya saben que todos guardaban sus pertenencias aquí en los alrededores para que nadie las encontrara, para que pudieran tenerla aquí, su resguardo, su banco personal. Bueno, qué excelente lugar para esto, ¿no? A ver qué encontramos. Voy a empezar a buscar yo también. Vamos a ver qué encontramos entre el cazamonedas y yo. Ya quitaste la piedra. Estaba debajo de esa piedra, ¿no? Ahí está. Mira. Ah, vaya. ¿Son las tijeras? Sí. Son las tijeras. Padre. Es un pedazo de tijera de hace muchos años ya. Aquí van a ver muchas cosas. Una tijera de las bien antiguas, Antonio. Mira, esta es de fierro. Qué cosa tan chula acabas de sacar, ¿eh? Un vestigio de la casa. O así suena él. ¿Todavía no? Sí. Todavía suena. Es que está lleno de piedras aquí, ¿eh? Van a ver muchas cosas buenas entre las piedras. Ya está ahí. ¿Sí? Abre la tierra. ¿Qué será? ¡Ay, es esto! ¡Ah! ¡Órale! Sí, no manches, qué buena pieza. No te pases, Antonio. Ay, va, amigos, mira, voy a destapar poco a poco. Y ahí mismo, increíble, ¿eh? Órale, vamos a destaparlo, amigos, juntos, para que lo veamos. Ya vieron lo que acaba de salir aquí. Vaya pieza, tan interesante. Vamos a verla, vamos a ver. No manches, qué bonita piedra. Tiene piedritas alrededor, ¿Qué es? No sé, no tengo idea, pero la piedra es bonita, ¿eh? Es un broche. Incluso tiene aquí cromado, tapado en orito. Ah, es como un broche para el cabello, ¿no? Tal vez aquí se alzaba la ropa o el cabello, no sé seguro. Mira, eso todavía sirve el dispositivo. Qué buen vestigio de aquí de la casa. Vamos a limpiarlo ahorita con agüita para destaparlo, ver qué es. ¿Ya fue todo? Sí. Bueno, ya nos dio tres piezas. Entonces, las monedas en acción. Efectivamente hay muchas señales, hay bastante basura. Bueno, así son las búsquedas en estas casitas antiguas, con mucha hierba y bueno, con mucha cantidad de basurita. Miren la piedra, qué chulada. Miren, qué detalles, miren qué detalles tiene. Vamos a limpiarlo bien, va a ser dorada esta pieza, Bueno, es una lámina, es muy alta usualmente. Ahí va a haber mucha basura de este tipo. La verdad es que suena bien, es una moneda o algo así, a comparación de los tonos que hay aquí. Este es uno de los más claros, de los más buenos que he tenido. Ni siquiera está muy profundo. Ahí está. Un poquito seguramente. No será suficiente. Probablemente ya. Ahí está, es una moneda. Vamos a extraerla. Y sí, una Josefita. Bueno, Josefa del 61. Esta no está de tanta antigüedad, quiere decir que bueno, tal vez tenga menos años que abandonaron esta casa. Del 60. Nos dice que no sé, tal vez no sea tan antiguo este lugar, pero ya 60, son 60 años lo que tenemos aquí en esta moneda. Muy bien, vamos a ver qué más encontró aquí cazamonedas. Ah, muy bien, puede ser Josefa. Vamos a ver. Ah, sí, centavo monograma, muy bien. Data de antigüedad aquí. Ya nos dice más sobre la antigüedad de este lugar. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Más de 100 años puede tener aquí este lugar. Cada vez sale más. Perfecto, centavo monograma. Un centavo que salió tal vez a finales de 1800 y llegó hasta 1945, parece ser, no estoy seguro. Pero bueno, ya data de una buena posibilidad de más antigüedad. Vamos a continuar.
bastante desgastado, sí, efectivamente. Ya nos pueden ver todos sus detalles. Vamos a ver el siguiente hallazgo. Es una buena moneda, miren, aquí está, bastante antigua, es de cobre. Vamos a ver qué es. Tal vez sea Josefa, tal vez no. Bueno, ahora sí le di un palazo. Ah, vaya, le di un palazo aquí. Y es un cuarto de real, perfecto. Le di aquí un golpe. Pocas veces me pasa, hoy me pasó. Pero miren, es un cuarto de real. Una moneda muy antigua. Ahí se ve el cuarto. Un cuarto. Excelente, excelente. Sonaba muy alto. Ya no se ve la fecha. Aquí viene la fecha en esta parte de aquí. Y es aproximadamente 1830. Alrededor de 1830. El águila de aquí ya está muy dañada, a pesar de que le di un pequeño golpe, ya no se alcanza a ver su águila. Hay que limpiarlo un poquito, pero ahí se ve el águila de lado, el águila mexicana. Muy bien, excelente moneda. Mira nada más. Ahí se ve el 1/4 muy, muy bonito. La verdad es que sí se ve, se diferencia muy bien el 1/4. Pueden ver la diferencia en los diferentes tonos de luz, miren. ¿Cómo se aprecia? Excelente. Vaya. Buena moneda. Es ya algo valiosa. Tiene 1830 alrededor. Ya tiene 200 años casi de que se acuñó esta moneda. Es de cobre. Los reales, cuando todavía se usaba esta nomenclatura, a pesar de que ya eran monedas de cobre. Ya eran monedas después de la independencia, cuando ya aquí era, bueno, México, República Mexicana. Bueno, muy bien. Ahí salió. Probablemente este era un camino antiguo, un camino de los viejos tiempos, por lo que aquí encontré esta moneda. Y está justamente hacia donde da vuelta este camino. Vamos a seguirlo un poco más. Detrás de mí tengo una barranca muy antigua, una barranca que dicen se ocupaba en la época revolucionaria para ahí atrincherarse, para esconderse. Bueno, los ejércitos pasaban por aquí debajo, aquí se escondían de los federales, de los enemigos. Tal vez sí, suena bien a que por aquí pasaban los revolucionarios, se escondían en esa trinchera, iban caminando por ahí para resguardarse y no ser baleados, no ser atacados por los federales, cosa que da muchas buenas posibilidades. Continuamos. Suena demasiado alto, así que puede ser de aluminio. No se ve profundo en el detector de metales. Sí, una basura. Bueno, le decía que podía ser algo de aluminio. Tenía que salir. Posibilidad de moneda de cobre nuevamente. O tal vez algo alto. Me gustaría que fuera plata, en verdad, pero no es una zona de monedas de plata. La verdad es que no. Y esto va a ser... es algo grande. Ahí está, una lata. Bueno, era basura. Suenan bien las basuras. Suena este tono raro, chillón, que se da. Vaya, va a ser basura. Hay botellas de vidrio aquí. Bueno, hay basura aquí. Mucha contaminación en este lugar. Le ha tocado una botella. Ahí se ve. Eso que se ve aquí, creo que ya sé lo que es. Vamos a verlo. Sí, parece que es la tapa de un bilé. Un bilé de hace muchos años, tal vez 40 o 50 años de antigüedad, no sé. Quiere decir que aquí vivió una mujer. El bilé. Alguna mujer, seguramente, obviamente, con su familia, tal vez hace muchos años. A un lado tenemos esta señal bastante constante. Aquí al lado puede haber otra cosa perteneciente a la familia de aquí. Parece que es por aquí. Ya salió, aluminio, basura tal vez, pero de hace muchos años. Algo que se ocupó aquí era de aluminio, basura antigua. Continuamos. Y continuamos con tapa de bilé, basura y más señales de este lado. Más señales que pues no son muy agudas, pueden ser aluminio o tal vez alguna pequeña moneda. Esto puede ser algo de basura, ya que se enredó, entre. Sí, aquí está. Hay de todo aquí. Hay de todo. Tono muy alto, vamos a ver si no es basurita. Ah, aquí está, está por fuera. Ah, vaya, pedazo de alambre. Hay menos árboles. La verdad es que aquí han tirado muchos árboles. No sé por qué los tiran, caray, tan bonitos que se ven aquí en el bosque. Tanto que alimentan a nuestro querido aire. Hay muchos árboles que han tirado. Es incontrolable a veces la deforestación ilegal o, bueno, la tala ilegal de árboles. Tiene un objeto grande de metal, suena grande, obviamente. Efectivamente, vamos a ver qué es algo grande de metal. Vamos a extraerlo.
Sale. ¡Ah! Está muy grande. Una tubería tremenda y bien pesada. Puede ser de una máquina, no sé. Está muy pesada. Bien, bien pesado, de verdad que sí. ¿Qué podrá hacer, amigos? Bueno, empecé a registrar la ruta hace una hora de lo que ya hemos buscado. Miren todo lo que he abarcado. Compré una aplicación que descargué en internet que se llama así. En esta parte he buscado más. Aunque bueno, tiene nada más una hora que la activé. Y ya tenemos aquí como dos horas y cachito. Entonces no he registrado todo lo que busqué aquí en esta zona alrededor. No lo he registrado. Y bueno, después lo pondré sobre el mapa para ver cuánto abarqué realmente de mi búsqueda y cuánto en lo ancho, ¿ok? Vamos a continuar. Algo profundo, unos 5 tal vez. Unos 4 o 5. Moneda, sí, va a ser. Será. Bueno, vamos a taparla. Vamos a ver qué tipo de moneda es. Águila de perfil. Horra, Josefa. Nada más que esa no tiene hoyito. Muy bien, Josefa. Ah, no. Y es de la misma época, del 53. La verdad es que sí, ya tiene muchos años de la que las personas vivieron aquí. Pueden ver, ahí está, 1953. La verdad es que todo ya se pudo haber asolvado mucho. Quiere decir que ya se llenó de tierra, una capa profunda de tierra. Al hacer así, es difícil encontrar piezas. Esa moneda de 1830 salió en el camino antiguo que está allá debajo. Por lo que, bueno, probablemente por eso tiene mayor antigüedad. Pero aquí no ha salido algo más antiguo que estas fechas de los 50. Bueno, los 50. ¿Cuentas? Buena fecha, ¿no? Muy buena fecha para evidenciar lo que se hacía aquí y bueno, los hallazgos de ese entonces. Muy bien, vamos. Vamos a ver cómo le va a Casa Monedas. Vamos a ver qué ha encontrado por esa parte del bosque con la casa antigua. Ahí arriba estaba la casita. Ahí. Ah, mira, se ve algo como antiguo. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué será eso? Vamos a levantarlo. Ah, sí. Sí, efectivamente. Es como un gancho, pero ¿para qué lo ocuparían? Sí se ve que tiene buenos años. De bronce. De cobre, perdón. Miren el color. Pueden ver, se alcanza a ver verde. Es algo antiguo, miren. Ahí está. Eso me suena. Alguna vez lo he visto. Este tipo de gancho. Este tipo de gancho me suena. Esta herramienta tenía un uso. Ya la tengo por aquí. Es un botón. Es un botoncito de hace muchos años. Más vestigios de la casa. Es un botón, es una bala impactada. No lo sé, a menos que la bala haya sido doblada de esta forma, podría ser una bala, es un botón. Hoy sí me he movido bastante, amigos. He recorrido 1.16 kilómetros, miren. Bueno, he recorrido más, pero les digo que empecé a grabar tarde. Todo esto he recorrido para mis búsquedas. Esto es lo que tengo que hacer para tantear donde hay más piezas. Obviamente me he enfocado en las partes donde más salieron, como aquí en el centro. Salieron más piezas, por eso me quedé más tiempo ahí. Lo demás fue exploración y bueno, miren. Muy bien, estoy registrando lo que estoy haciendo. Estoy registrando mis datos para, bueno, también tener alguna estadística en algún momento. Vamos a continuar. A ver si, vamos a ver qué ha encontrado Casa Monedas. Además de lo que ya mostramos, además de lo que ya salió. Está bien, ¿no? Varias moneditas. ¿Otro monograma? Muy bien, otra moneda de antigüedad. Ya van tres. No sé la fecha, pero sí, sí es de 1930. ¿Y este? De 1930. Bueno, contemporáneo, ¿no? Aquí a la vivienda, miren, es verdad. De verdad, 1930 ahí se ve este casquillo. Ya no fue revolucionario, fue épocas posteriores. Del 46, todo contemporáneo, ¿no? En la vida que hubo aquí en esas épocas. Ahí está. Bueno, un adornito. Casa Moneda ya lleva un hoyote. Pero sí suena algo, ¿no? Ahí de ladito. Ahí está. Suena algo de lado. No es algo grande, si lo detectó a esa profundidad es algo grande. Ahí está, mira. Va a ser esto. Escucha hueco, ¿no? Ya salió, ¿no? Creo que ya salió. Aquí está. Ah, ¿qué es eso? Una lata. ¿Lata? Un fierro, ¿no? Ah, sí, es una lata de esas antiguas. Unas bien antiguas, ya nos ha dado varias buenas señales estas latas porque las hicieron hace muchos años. Bueno, aquí se ve. Vaya profundidad, mira la mano del cazamonedas hasta dónde está. Debe hacer un buen hoyo. Muy bien, son las emociones de la búsqueda, si no andaríamos por aquí. Vamos a ver este pequeño objeto de metal, pequeño arito, incrustado en la tierra. Botón.
Un botoncito. Bueno, aquí salieron estas rejillas, pero ¿qué serán? Qué extraño objeto, ¿no? Simplemente está tirado. ¿Pero qué será? Extraño, ¿no? Sé que tiene muchos años, pero ¿qué podrá ser? Como plomo pesado, metal muy pesado. Sí, es plomo. Tiene ahí tres patillas, como de un arma, tal vez. Un revólver, una pistola, podría ser, algo así. El ladito donde me encontré la pieza. Otro pedazo más. Muy extraño. Con la misma forma, la misma figura y el mismo peso. Sí, la lata. Basura. ¿Ahí sonó algo? A ver. Ah, es como de lo que yo estoy encontrando también. Mira, ya es otra pieza más. Es plomo, definitivamente es plomo. Bueno, esto es todo lo que exploré en 2 horas y media de, bueno, de búsqueda. Es poco, pero bueno, sí fue bastante en recorrido. Bueno, sigue marcando 1.16 kilómetros, no sé por qué, pero bueno, sí fue bastante, ¿no? Bastantes puntos los que recorrí. Obviamente no se ve el recorrido que hice al ancho, solamente, bueno, a lo largo. Probablemente este era el pozo. Pozo de la casita, porque sí tiene forma y tiene piedras alrededor, forma circular. Puede ser que ya esté tapado el pocito que ocupaban aquí en la casa para tomar sus líquidos. Ahí estaba la casa, ahí estaba. Ahora vamos a ver la moneda del cazamonedas. Estaba volando el dron. ¡Ay, sí, una monedota! Tiene razón. Ah, se ve que sí está buena, ¿eh? Puede ser antigua. Bueno, nos emocionó mientras duró. Así salen las monedas. Sí parecía. Otro vestigio más de la casa, pues. Y bueno, amigos, ya nos vamos, ya terminamos la exploración del día de hoy en esta casa destruida, la casa antigua de que está aquí en este monte. Pero bueno, alcanzamos a recuperar algunas cuantas piezas, no es demasiado, pero fue lo único que encontramos, ya que aquí hay mucho asolve de tierra. Estaban muy profundas las que sacamos y también en las zonas donde hay mucho árbol, este ocoshal que les contaba, que es el que ocupan para encender las fogatas, para hacer lumbre. Y bueno, hay mucho de este que no deja de detectar bien. Entonces, un rato estuvimos aquí, amigos, espero que les haya gustado los hallazgos, la aventura. Vamos a contabilizar lo que encontramos el día de hoy. Y bueno, entre el cazamonedas y yo encontramos todas estas piezas. Como pueden ver, hay varias de antigüedad, como este cuarto de real, muy bonito. La verdad es que salió un cuarto de real de 1800, una moneda muy antigua. La vamos a limpiar bien, dos monogramas también de principios de siglo. Este es el mejor hallazgo del día de hoy. La verdad es que es un broche muy bonito, tal vez un adorno de una ropa de los que vivían aquí, un vestigio de las personas que vivieron en esta casa, que es lo que más nostalgia da. Alguien lo ocupó en algún momento cuando vivían aquí, y bueno, está muy bonito. Hay que limpiarlo bien, se ve que es de cobre, bronce o tiene un baño en dorado. Vamos a limpiarlo para que luzca en la vitrina. Varias cositas, monedas de diferentes tamaños, la moneda falsa, un pedazo de tijera. Estos de Josefa salieron muchas, una en especial me gustó mucho, la que tiene este agujerito, una Josefa así, que la cargaban por alguna razón con su hoyito aquí, la colgaron de alguna parte. No creo que fuera para que no se les perdiera. Varia basurita, varias cositas extrañas, un cartucho, varios cartuchos también aquí, clavito y demás. Bueno, lo que sale en una búsqueda de tesoros a veces, como esta pieza que no sabemos qué es exactamente, pero es de cobre, cobre antiguo, y bueno, parece una herramienta de hace mucho tiempo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña y corta aventura, esta búsqueda con detector de metales. Estaban buscando un tesoro. Bueno, aquí el cazamonedas, nos vemos. Amigos, que estén muy bien, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Nos vemos en la próxima aventura. No se olviden de darle like, compartir para que les llegue a más personas este video. Y esperen, amigos, les tengo varias sorpresas próximamente, les estaré comunicando. Nos vemos en la próxima, hasta luego, buen día, buena tarde, buena noche. Bye.